del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria y los docentes que formamos parte de esta propuesta, invitamos al Seminario de Salud Internacional Sur-Sur y Soberanía Sanitaria, que se propone introducir a los estudiantes en las dimensiones fundamentales del campo de la salud internacional en un marco conceptual y metodológico innovador y desde una perspectiva sur-sur y de soberanía sanitaria. La salud internacional en nuestro continente no ha estado exenta de conflictos, intereses contrapuestos, tensiones y ha sufrido importantes cambios y constantes disputas. En las últimas dos décadas se ha instalado una nueva direccionalidad en la salud internacional en América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es justamente el de promover la construcción de soberanía sanitaria en la región a través de la cooperación sur-sur. El curso entonces propone examinar la historia del campo de la salud internacional en nuestra región, sus actores, las instituciones, políticas regionales y los flujos de financiamiento, y pretende indagar en los diferentes marcos teóricos y metodológicos y discutir epistemológicamente los conceptos hegemónicos y alternativos utilizados en el área, analizar la geopolítica de la integración en la región, reflexionar sobre el proceso de cooperación y los desafíos de una nueva salud internacional sur-sur. Así que están todas y todos invitados a esta propuesta y a reflexionar qué agenda de salud internacional necesitamos para nuestra región y la salud de nuestros pueblos.